Saludos, señores. Buenas tardes. Bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 21 de noviembre, año 2022. Aquí estamos en compañía, como siempre, del querido compañero Edmundo Ledesma. Don Freddy, Guerra. ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Que el fin de semana bien? Tranquilo, ahí medio agripado, pero tranquilo. Sí, sí. Pero bueno, pero se bebió me su medicamento. Sí, sí. Reposó lo suficiente. Y tu, sí, tuve mucho. Vitamina C. Tuve un, un, mucho descanso y por eso me recuperé. Claro, rápido. porque hay que estaba. Porque a veces eh, la gripe entra, porque los virus son como oportunistas. Sí. sí. Cuando el cuerpo como que se debilita. Entonces uno se bebe su medicamento, se alimenta bien, descansa, el cuerpo se fortalece. Y listo. Y adiós. Mire, eso es por su <laughs> Mire, el mundo. Hoy tenemos que poner especial atención a un pueblo vecino, que es Baní, provincia Peravia, que hoy está de fiesta patronal en Nuestra Señora de Ajá. Regla. Y eso se inicia con un ceremonial bien temprano. Eh, donde el sacerdote, el obispo Masay, encabezó la misa tempranito de la mañana y ya la, la jornada de las demás ceremonias de los Banilejos se extienden durante todo el día y la semana. Una gran fiesta que se hace en Baní y felicitamos por la ocasión. A ese pueblo laborioso, trabajador, los banilejos. Sí. ¿Sí? Eh, eh, a mí me encantan el, 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 los mangos de Baní y, 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 y los dulces. Y la arepita de Burén. Sí. Eso dulce de María. ¿qué sí, sí, eso, la María. Son es maravillosos esos dulces. Sí, Baní es interesante, muy, muy interesante. Pero mire, yendo a la ceremonia también, en el día de ayer, eh, participé tangencialmente en lo que es la, tra el tradicional, la tradicional caminata de ca un paso por la familia que cada noviembre hace la Iglesia Católica. Y ayer se hizo desde la media mañana partiendo de la Máximo Gómez, esquina George Washington, hasta... Eh, el Parque Eugenio María de Hosto. La, la, la caminata la encabezó el obispo Osoria y los miles de feligreses que participaron fueron recibidos en el Parque Eugenio María de Hosto por el obispo auxiliar Benito Ángeles. Un acto muy bonito que se hace cada noviembre en ocasión del mes de la familia para fortalecer el núcleo central de la sociedad, la familia, con un mensaje muy bonito que lo dio el, no el, el Obispo Osoria, sino Benito Ángel, que fue el que recibió la multitud y ahí se hizo una misa, pero con un mensaje muy bonito de la unidad familiar. Mire, usted sabe que está haciendo mucha falta. Eh, la unidad familiar. Hay un rompimiento, una incisión de la unidad familiar que está dando al traste con esta situación de tantos muchachos descarrilados, delincuentes, sí. inmicuidos en la droga, en el alcohol, no quieren estudiar, mal educados, indecentes, una cosa terrible. Don Freddy, yo no sé si usted vio las declaraciones de unas jóvenes que intentaron las tres muchachas. Las tres muchachas. Que, que, que son menores. Sí. Pero usted lo había hablando. Claro, pero claro. claro. Eh, da, da, da más vergüenza y más pena ver cómo ya hablan que la acción que cometieron. Sí, esa es la desorientación eh, eh, de la familia. Sí. Probablemente esa joven de las tres son de matrimonio. Sí. fracasado Ma y se criaron fallidos se, se criaron sin padre familia, ni madre. Fa familia fallida por eso yo don Freddy no desdeño una propuesta que salió que surgió en una ocasión de crear el ministerio de la familia y eliminar por ejemplo el ministerio de la juventud el ministerio de la mujer eh, conape y otro que tiene que ver con la niña, que todos trabajan de, de una manera y El disperse, Ministerio de, de la Familia. Y crear un Ministerio de la Familia para que haya una política de Estado. Sí. ¿eh? Que trabaje la familia de manera integral. Y eso implica al envejeciente, al padre, sí, a la madre, al sí, hijo. Sí, sí. a todo. A todo, ¿verdad? Una política más, más depuradora. Me, me gusta la idea. A mí, sí, sí. Yo cuando la vi. Sí, dije, porque. Y porque, así se eliminan. Que dirección, que mi, ministro, que si que, no, que, que, que y, me lo hace claro. eso, eso mismo, que eh, por ejemplo, la juventud no se ve el trabajo que hace. Se ve. La mujer tampoco se deja sentir. Y el, el propio Conani, y recuerde, sí, recuerden. Sí, eso, sí, eso si tuviera en un ministerio sí, él, él, con una política clara. Definida de, de, de protección de a la familia. De cómo intervenir a la familia. Fíjense que en estos días, eh, unos niños fallecieron ahí, una. Un recién nacido se ahogó. O sea, no, hay como políticas dispersas. Como que no hay un sentido de Estado, de cómo enfrentar. Y la verdad es que lo que uno está viendo de la juventud dominicana. Prácticamente niños. Pero cuando te habla de una muchacha que no tiene 15 años ¿eh? y ya está atracando, dando puñaladas. Sí, sí. ¿eh? Creando todo un plan. Porque fíjate, a uno le echó eh, eh, pi, la, el gas pimienta. Gas pimienta. otro entró puñalada por atrás. Otro, no, por Dios mío, bro. ¿Eso es ni en película? Sí, sí, eso es. Justamente, ese es uno de los temas que vamos a, a tocar hoy: la, la inseguridad ciudadana, que cómo se está manifestando en diferentes vertientes. Así es. Pero antes quiero tocar el tema del de tiempo, porque la Estación Central de Meteorología aquí da el informe de una débil vaguada. Que va que está incidiendo sobre el comportamiento de la naturaleza y va a provocar lluvia reiterada como la que hemos visto los últimos días sobre todo en hora de la tarde y noche en una buena parte del territorio nacional dice que esto viene acompañado de tronadas relámpagos pero son lluvias benignas las que hemos estado observando pero no podemos decir lo mismo de lo que está pasando en el estado de nueva york desde el viernes comenzó una nevada, pero una nevada fuerte que tenía 77 pulgadas de, de, de nieve. O un, un carro tapado entero. Usted lo ve así, pa, como si fuera una llanura y ahí estaban sepultados todos los carros en una calle. El cambio climático, don Freddy. Sí, es el, la, la, la rudeza del cambio climático. Entonces, ese frente frío. Eh, se está desplazando ya desde la ciudad de Nueva York hacia arriba, camino a la frontera de, de Canadá, por ahí, por Buffalo, esa zona, está con la misma intensidad. Pero fueron tres días que Nueva York estuvo prácticamente cerrado. Bueno, mire, hablando de eso, don Freddy, creo que usted tiene una información, una información importante sobre las decisiones que se tomaron con la finalización de la cumbre COP27. Sí. El ambiente. sí, sí, ahí está la, la... El informe final fue dado ayer. Y dice eh, Naciones Unidas que dio a conocer tres resultados finales y una toma de decisión con una resolución de crear un fondo de ayuda a los países eh, más necesitados que han sido afectados por los desastres naturales. Okay. Eso ahí mismo. Ese fue un requerimiento de República Dominicana que esa viceministra de Medio Ambiente, apellido Descan, hizo la deposición en presencia de varios funcionarios dominicanos que acompañaron la delegación, entre ellos el ministro de, de Agricultura, el expresidente Hipólito Mejía, Mark Puy, que es miembro de una comisión de, del sí. clima. Y acordaron eh, enfocarse básicamente en lo que es frenar los gases de efecto invernadero. Esa es la principal preocupación, que es lo que, lo que, lo que provoca el cambio climático. Hacer énfasis en esa parte y también en tratar de disminuir la la polución en, en la decisión tomada en la, en la reunión de París del 2015, que no se ha podido cumplir todavía. Y también se acordó trabajar esos temas para llevar resultados a la COP28, la cumbre del clima del próximo año que va, se va a celebrar en Dubái. Un evento interesantísimo que tuvo casi un mes de duración y bien a la República Dominicana le fue bien porque la propuesta que hizo la viceministra de Can eh, fue la que acogió como como resultado de crear un fondo para ayudar a los países afectados por los fenómenos naturales en durante lo que va de año. Y ahí estamos nosotros también, que eh, sobre todo el área del Caribe, que tuvo muchas zonas afectadas. Don Freddy, entonces, uno, un, una propuesta dominicana bien interesante que fue acogida, es el hecho de que se planteó que la actividad industrial de los países desarrollados ha afectado el medio ambiente mundial, pero de manera muy particular a países pobres, como República Dominicana mm -hmm. y otros países que eh, como consecuencia de estos fenómenos naturales no tienen eh, las condiciones económicas y no tienen la infraestructura adecuada para enfrentar esos, esos, esas consecuencias. Y que, y, y que por tanto los países desarrollados deben de, de hacer un esfuerzo económico para resarcir todos los daños que han devenido de este, de este, este esta situación de in efecto invernadero que ha provocado el calentamiento global y que ha promovido, prom provocado tantos fenómenos naturales que han impactado tanto a, a, una, a todos los países, pero de manera muy particular, los países pequeñitos, así como nosotros, que no tenemos esa infraestructura y ese poder económico para enfrentar todo eso, ni para remediarlo con la capacidad y la facilidad con que lo pueden hacer esos países desarrollados. Ojalá, don Freddy, que es el gran temor, porque, como se ha dicho siempre, hay lo que se hace en relaciones públicas, históricamente, como dijo precisamente el presidente colombiano, que no se quiso tirar la foto. Ojalá que ahora no sea solamente fotos bonitas, eh, declaraciones elegantes para los medios de comunicación, para hacer relaciones públicas, y que ahora ciertamente hay un compromiso de ejecutar acciones reales para enfrentar esta situación que está afectando el medio ambiente mundial y para que esos recursos le lleguen realmente a, la, a, a, a los países pequeños y puedan remediar los efectos nocivos provocados por estos fenómenos. Así es. Mire, eh, mundo, quiero referirme brevemente al informe de hoy, lunes, de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus. Recuerdas que yo les decía la semana pasada que iban aumentando los casos. Primero vimos eh, una semana donde entre 8 y 12 a 15 casos. De, de contagio pasó esa, esa semana tan bajo tan bajo que nosotros dijimos aquí desapareció sí, así es. bueno pues la semana pasada comenzó a subir primero tuvimos veintitantos después cuarenta y tantos y terminamos ayer con 50 con 53 ayer domingo pero hoy son 107 entonces hay un incremento del contagio, y yo pienso que es una conjetura mía que eso se debe a que las personas nos hemos descuidado en, en evitar las reuniones de los grupos, Don Freddy, Lo, recuerde, la boda, la fiesta, ese tipo de cosas. Recuerde que la semana pasada advertimos que en estos meses iba a incrementar, porque la gente está en fiesta. Sí, sí, la gente está en fiesta. Ya del 20 de noviembre hasta por lo menos... ¿Hasta enero? Hasta, no, no, y hasta el 14, don Freddy. ¿Hasta de, febrero? Hasta febrero. Por, entre el, por, por el 31 queda caliente la cosa. Y luego ahí, pero después el 14, por esos días... El caso es que seguro el próximo mes y medio veremos de seguro un incremento del coronavirus porque es que la gente... Primero, ya le perdió el temor, porque eh, eh, hay contagios, pero siguen siendo con efectos leves. La gente le perdió el temor y la gente está en fiesta. Esta es la época en la que la gente se enamora y, y se casa, don Freddy, y se mete en amor y cosas. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, la gente. Y le, los eh, y la cosa. Ese, eh, yo no sé si usted, si usted tiene el tema en agenda, pero el chuco en esa medida de que de. Que de Dice que a las 10 de la noche se, 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 prohíbe, se prohíbe la bulla. Es. Mire, eso es una, una chusada más. Una chusada. Sí. Pues, pues. Me gusta ese término, me gusta. Pues, pues volviendo al caso de la pandemia, eh, a Salud Pública, que active el, los programas de orientación sobre el protocolo del coronavirus, porque, tal como dice mi compañero Ledezma, la gente ya de esta fecha hacia adelante, hasta febrero, comienza el, las reuniones familiares, de amigos, los lo, lo, lo aguinaldos y ese tipo de cosas. Entonces ahí viene el contagio. Aunque hay un buen número de vacunación, de la población vacunada, que podríamos decir que tenemos la inmunidad del rebaño, pero aún así hay que hacer el esfuerzo. El que le falte la cuarta o la tercera vacuna, que vaya y se la ponga, porque eso es gratuito. El que no se ha puesto la vacuna de la influenza, que vaya y se la ponga, porque eso es gratuito. Y indicar que nosotros debemos de cuidar eh, las responsabilidades de las autoridades de salud pública, proteger la población, pero nosotros individualmente debemos poner de nuestra parte a los fines. De, de cuidarnos, de preservar la salud, la nuestra y la de nuestro entorno, porque estamos amenazados del coronavirus, pero ahí está el dengue que tiene eh, casos de hospitales llenos, de casos de niños con no, dengue. Hay, hay un incremento. Y también la amenaza del cólera que está ahí en Haití. Sí, eh, hay un incremento importante de, 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 del dengue. Doctor. Dengue, sí. Muy, mucho, mucho, mucho. Del dengue. Especialmente Después de la lluvia del 14 de noviembre, donde posiblemente se crearon condiciones de reservorios para que, de, agua, de agua limpia, que es la que crea las condiciones para que se desarrolle el dengue. Las autoridades ahí eh, debieron de ser más proactivas, tratando de eliminar todos esos eh, espacios que crean condiciones para la elaboración, para la para que se desarrolle el dengue, pero bueno, todavía estamos a tiempo para evitar que se siga incrementando y tomar la medida del lugar y más bien tomando en cuenta que lamentablemente, don Freddy, los suelos deben de estar un, un tanto saturados por todo lo que ha llovido y que además, esas lluvias intermitentes, es por, es, pocas, pero que llueve un poquito y se va y vuelve ahorita y eso va creando las condiciones para que siempre se, para que siempre haya ese tipo de lagunita uh -huh. o de acumulación de agua, que crea todas las condiciones necesarias para el dengue. Y entonces hay que estar actuando de manera preventiva, ver dónde se van creando esa especie de, de, de lagunita para ir eliminándola. Así es. Porque si no, el dengue va a seguir creciendo. Así es. Mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente, tenemos que hacer la primera pausa para ver lo comercial ya David no ha hecho señas y ya regresamos